Os damos algunos consejos de seguridad laboral a la hora de empezar con la siembra. Viajamos a San Lorenzo de la Parrilla en Cuenca para visitar la empresa Rujamar, dedicada a la producción de huevo campero y ecológico. Analizamos las modificaciones introducidas en la PAC de cara al año 2020. Asistimos a la segunda edición de los Premios Columela. Y por supuesto te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y eso lo único que quiere decir es que cuando vosotros tengáis frío, nosotros tendremos frío, porque estaremos en el campo exactamente igual que vosotros. Mucho trabajo por delante, ya habéis visto en el sumario, así que no me entretengo más. Arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo vamos a hacer conociendo unos consejos sobre cómo actuar en la labor de siembra. Unos consejos de Isidrin y de la organización agraria UPA, que a muchos de vosotros os vendrá bien porque estaréis liados con la siembra, y que yo os aconsejo que, aunque sean muy sencillitos, pues prestéis atención, porque al final los accidentes vienen por no cumplir cuestiones sencillas. Así que muy atentos, miradlo y luego, por supuesto, ponerlo en práctica en el trabajo. En la tarea de la siembra, recuerda tomar estas precauciones. Accede a la maquinaria por los lugares habilitados y no saltes para llegar al suelo. Desconecta la toma de fuerza antes de bajar del tractor. Utiliza ropa ajustada al cuerpo para evitar enganches. Utiliza guantes y mascarilla para el manejo de semilla tratada. Lastra adecuadamente el tractor según la tarea que vayas a realizar. Ejerce una conducción responsable y adecuada a cada tipo de situación. Terreno, limitaciones de tráfico, descansa periódicamente para una buena higiene postural. Haz estiramientos y cambia de postura a menudo. Asegúrate de que cuentas con todas las medidas de seguridad homologadas en la maquinaria, como cabina, arco antivuelco. Al trabajar con maquinaria suspendida, comprueba que está correctamente apuntalada para evitar aplastamientos. Utiliza los equipos de protección necesarios para cualquier tipo de reparación de la maquinaria. Guantes, calzado de seguridad, casco, gafas. Cuando manejes cargas, es importante que la aproximes lo máximo posible al cuerpo. Evita la torsión del tronco al desplazar la carga. Mejor pivota sobre tus piernas. Si tienes que mover la carga a un plano superior, elévala con los brazos, siempre y cuando no superes demasiado la altura de los hombros. El Comité de Gestión de Mercados Agrícolas de la Unión Europea ha aprobado la activación de la ayuda al almacenamiento privado de aceite en 4 periodos entre el 21 de noviembre y el 25 de febrero de 2020. Será una ayuda para un periodo de almacenamiento de 180 días y cada operador podrá presentar una sola oferta por cada categoría, con un mínimo de 50 toneladas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de que el reglamento de ejecución, que tendrá que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, no fija una cantidad máxima de almacenamiento, ni tampoco un presupuesto máximo para abordar la operación. El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la devolución de 172 millones de euros al Gobierno español por las correcciones financieras fruto de la sentencia estimatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace casi un año, que obligaba a Bruselas a revisar a la baja la elevada multa de más de 260 millones de euros. Este importe de 172 millones de euros es la cantidad que se ha corregido de 2010 a 2013 sobre las ayudas PAC concedidas por el coeficiente admisible de pastos sobre superficie de dehesa y sobre superficie arbustivo declarada por los ganaderos. Es decir, por ahora dicha multa al Gobierno español se quedaría en poco menos de 90 millones de euros. Bueno, desde luego importante esa decisión, ¿no? Esa devolución de dinero que da en parte la razón a España y que, bueno, pues que luchó para defender que un sistema como es el de la dehesa, por ejemplo, fuera pastable, fuera computable a la hora de solicitar las ayudas de la PAC. Recordemos que la Comisión Europea en un principio era contraria y así lo reflejó en los coeficientes de admisibilidad de pastos, que excluía en gran parte a la dehesa, ¿no? Bueno, pues se ha luchado y se ha conseguido que la dehesa forme parte de ese sistema de pastos de la ganadería española y, por tanto, pues es beneficioso para todos nuestros ganaderos. Nos habíamos metido en un
un buen problema, ¿no? Porque muchas comunidades autónomas habían decidido aceptar esos pastos. Bueno, toda esa historia ya la conocéis, pero sobre todo, de no habernos dado la razón, toda la superficie de dehesa sería complicado meterla como superficie de pastos, con lo cual nuestros ganaderos tendrían un grave problema a la hora de justificar y a la hora de activar derechos. Buena noticia, por tanto, para el sector ganadero español y bueno, pues esperemos que no haya que volver a repetir estas explicaciones a la Comisión Europea para que entiendan lo que es un ecosistema de la propia Europa, de la propia Unión Europea, que no estamos hablando de muy lejos, estamos hablando de Europa. Así que bienvenida sea esta decisión, bienvenida sea esta corrección y bienvenidos sean esos 170 y tantos millones para las arcas del gobierno español. Continuamos aquí en directo al grano y lo vamos a hacer viajando hasta la provincia de Cuenca, concretamente al municipio del San Lorenzo de la Parrilla, donde vamos a visitar una granja ejemplar, una granja que se dedica a la producción de huevos en suelo y donde además vamos a aprovechar para conocer cómo se encuentra la situación del sector de avicultura de puesta. Hoy, en directo al grano, viajamos a San Lorenzo de la Parrilla, en la provincia de Cuenca, para visitar las instalaciones de Rujamar, una empresa dedicada a la producción de huevo campero y ecológico. La empresa se fundó, la fundaron mi padre y mi tío, en 1984. Conforme iba pasando el tiempo, pues me di cuenta que esto me gustaba. Y en el 2009, pues empecé a crecer, siempre dentro de mis limitaciones. En el 2000 y el 2011 ya me vino el chip del alternativo y cambié todas las jaulas de esos núcleos para ponerlas en camperas. Seguidamente a eso empezamos a trabajar aquí en el suelo y luego el último proyecto que hemos hecho es en los últimos 3 años, que son las 600.000 aves de suelo y las 144.000 ecológicas del núcleo Don Rubia. Desde junio de 2018 Rujamar dejó de producir huevo con gallinas en batería o enjauladas. Una decisión cimentada en la apuesta personal de Rubén Martínez por el bienestar de las gallinas. Pues el bienestar animal, yo creo que para mi empresa lo es todo. O sea, nosotros no teníamos ninguna necesidad de habernos anticipado hace 2 años con el movimiento libre de jaulas, a poner todo suelo. Yo podía haber hecho producir en jaula mucho más barato, producir mucho más barato el equipamiento avícola, no hace falta casi manejo. Sin embargo, me compliqué la vida, aún sin saber dónde iba a vender el huevo, porque tengo la creencia total y absoluta de que una gallina, como os he dicho antes, no debe vivir enjaulada. Creo que hay un sistema de producción con un coste muy parecido al de jaula, que es el suelo, con un 20-22% más de coste de producción, que creo que eso es un céntimo y medio más al huevo, que creo que es totalmente absorbible por el consumidor, puesto que el huevo en España es el sitio donde más barato es de Europa. Entonces, que ese pequeño incremento se produzca en el lineal, creo que ningún consumidor le va a alarmar. Y evitamos que una gallina viva enjaulada. Luego, el campero y el ecológico, pues lleva un coste mayor, puesto que la gallina sale fuera y en ecológico salen fuera, y encima es alimentación ecológica, pero mi convencimiento en mi empresa, y así lo demuestro, desde el junio de 2018, que no producimos ningún huevo de gallina enjaulada. Actualmente el consumidor es quien dice lo que quiere y, por tanto, el que marca qué y cómo debe producirse. Creo que, al igual que al consumidor hay que informarle sobre lo que es un huevo de una gallina en batería o enjaulada a lo que no lo es, también hay que informarle de lo que aporta un huevo. Yo creo que un huevo, un alimento estrella que te da menos de 100 calorías y que los niveles de colesterol malo, LDL, es casi inexistente, que comer huevo, 1 o 2 huevos al día, no perjudica para la salud, ayudaría a muchos profesionales que todavía veo que no se han enterado de lo que es el huevo. El del huevo es un sector complejo, que en los últimos años se ha visto en la obligación de adaptarse a las crecientes normativas comunitarias y a las tendencias de mercado. Y parece que a largo plazo el huevo campero y el ecológico ganarán protagonismo en los hábitos de consumo. Ahora, a corto plazo, si un granjero tuviera que decidir una explotación que tuviera jaulas, ¿qué hago con esas 100.000 gallinas en jaula? ¿Las cambio a 100.000 camperas? Está muerto. No tiene mercado para esas 100.000 camperas. La solución inmediata es 100.000 gallinas en jaula, transformarlas en esa misma nave en 85.000 o 90.000 en suelo. Y si quieres aventurarte al campero ecológico, pues hacer una producción mínima de lo que tú te creas capaz de vender, pero no hacer por hacer en un mercado que absorbe tan poquito huevo porque no tienes dónde venderlo. Y son categorías que cuesta muchísimo de producir, campero ecológico, y que si lo vendes como jaula y como industria, perjudica mucho las cuentas.
Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable sube esta semana. Su precio es de 192,97€ la tonelada. La cebada pienso también sube. Se valora en 177,62€ la tonelada. El maíz grano a la alza. Se cotiza en 177,45€ la tonelada. El limón también sube y ahora está en 39,06€ los 100 kilos. La naranja a la alza. Su precio es de 20,56€ los 100 kilos. La manzana golden sube y se cotiza en 49,35€ los 100 kilos. El calabacín baja su valor que ahora es de 33,48€ los 100 kilos. El tomate liso sube y ahora cuesta 64,14€ los 100 kilos. La judía verde tipo plana a la alza. Se sitúa en 184,95€ los 100 kilos. La patata baja y ahora cuesta 17,15€ los 100 kilos. Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues ahí tenéis esa primera entrega de precios que, como siempre, corresponde a los productos agrícolas. Difícil situación la que está viviendo ahora mismo el sector hortícola almeriense, ¿no? Hemos de recordar que la horticultura, las hortalizas, esa producción agrícola supone el 40% del PIB en Almería y contrata o da empleo a 30% de la población prácticamente, es decir, un sector importantísimo, fundamental, clave para la sociedad almeriense, no solamente para la española, también para Almería. Situación muy complicada donde los precios de este inicio de campaña no están acompañando y donde el sector, las principales organizaciones agrarias, las principales comercializadoras, pues han dicho basta y amenazan con movilizaciones, lógicamente, ¿no? La verdad es que una situación de precios complicada, una situación de mercado complicada, un exceso de oferta y luego otra cuestión que nos afecta enormemente, que es el ser menos competitivos que países como por ejemplo Marruecos, donde nuestros costes ya están en torno a 10 veces el coste marroquí. También es verdad que hay que ver en qué condiciones se produce en Marruecos y en qué condiciones se produce en España. Y la Unión Europea debe apoyar la producción de España o pedirle a Marruecos que produzca en las mismas condiciones que lo hace España. Una situación compleja, una situación difícil y que hace que sea conveniente el que busquemos ese producto español y el que luchemos porque esos productores tengan un precio digno, porque de ellos depende, pues entre otras cuestiones, la economía de gran parte de la población almeriense, pero también española. Continuamos aquí en Directo al Grano, continuamos hablando de campo y ahora que se está ya recogiendo aceituna para Almazara, ahora que estamos ya con esas siembras mirando al cielo a ver si llueve, si no llueve, si me deja sembrar, si siembro en seco, todas esas decisiones que nos vuelven locos año tras año, necesitamos conseguir seguridad y la seguridad al final la conseguimos con el apoyo de un banco como el Banco de Santander, que con Santander Agro pues está siempre a nuestro lado, está siempre apoyándonos para que seamos cada día más competitivos y para que sigamos creciendo en un mercado cada día más complejo. Hoy precisamente con Santander Agro vamos a conocer las novedades, las modificaciones que presenta el Real Decreto que marca la normativa que debe seguirse en la PAC 2020. Mayor control sobre el agricultor activo, más flexibilidad para los jóvenes agricultores y alguna que otra modificación en los plazos de modificación de solicitudes son las principales novedades con las que nos vamos a encontrar. El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves 31 de octubre introducir algunas mejoras técnicas para la campaña de la PAC 2020 en España, con el fin de cumplir con la normativa comunitaria. Entre las novedades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destaca que se ha buscado mejorar la canalización y la eficacia de las ayudas, así como simplificar la normativa. Se ha actualizado la exigencia sobre la figura del agricultor activo. El objetivo es comprobar que el perceptor de la ayuda realmente está ejerciendo la actividad agraria, demostrando que su actividad agrícola no es marginal.
Otra de las modificaciones introducidas con el objetivo de favorecer la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores a la actividad es la de añadir una nueva referencia a tomar como fecha de su primera instalación en una explotación, dotando de mayor flexibilidad el acceso a las ayudas. También los ganaderos tendrán novedades, concretamente lo que se refiere a las ayudas asociadas de derechos especiales. Los ganaderos potencialmente subvencionables que no soliciten estas ayudas durante 2 años consecutivos perderán con carácter definitivo el derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. En este punto es importante tener en cuenta que la limitación no afectará a la elegibilidad para otros tipos de ayudas asociadas. Otra de las novedades incluidas en la nueva norma son los controles por monitorización a los regímenes de ayudas, que consiste en la observación periódica de imágenes de satélite de la superficie, lo que ofrece una nueva vía de simplificación de la gestión y reducción de los costes de control de las ayudas, del que finalmente se beneficiarán los agricultores. Por último, se incorporan ajustes técnicos menores en el contenido mínimo de la solicitud única de ayudas, como es el caso de la simplificación en la declaración de los cultivos hortícolas y frutales, la actualización de la declaración responsable referente al cumplimiento de los requisitos establecidos para cultivos proteicos o el ajuste del tratamiento estadístico de la información que suministra el agricultor a la administración pública a través de dicha solicitud. Lo que no ha experimentado cambios es el plazo de presentación de solicitudes, que se iniciará el 1 de febrero de 2020, termina el 30 de abril del mismo año. La producción mundial de vino en 2019 vuelve a niveles medios tras las altas cifras de 2018. Las condiciones climáticas desfavorables tuvieron un impacto significativo en Italia, Francia y España, con producciones por debajo de la media. Portugal es el único país de la Unión Europea con una producción de vino más elevada que el año pasado. Se prevé una ligera disminución de la producción de vino en Estados Unidos. En América del Sur, la producción de vino disminuyó, especialmente en Argentina y Chile. Sudáfrica registra un nivel de producción inferior a la media por segundo año consecutivo. Australia y Nueva Zelanda muestran unos niveles de producción ligeramente inferiores a 2018. La producción mundial de vino en 2019, excluidos zumos y mostos, se estima entre 258 y 267 millones de hectolitros. Las interprofesionales de la producción han presentado Compromiso Bienestar Animal, el sello que podrán lucir los productos españoles que cumplan con los estándares más exigentes del mundo en bienestar animal. Estos estándares estarán avalados por un comité científico conformado por profesionales independientes de prestigio. El sello ha sido presentado por las interprofesionales de porcino ibérico, de conejo, de ovino y caprino, de porcino de capa blanca, de pollo y de vacuno. Las 6 interprofesionales ponen en marcha una iniciativa pionera en todo el mundo. Cada interprofesional contará con su propio reglamento técnico, adaptado a la realidad productiva de cada especie, en los que se fijarán requisitos más exigentes en relación a cada uno de los 5 principios de bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Muy interesante, desde luego, ese sello de compromiso de bienestar animal que ponen en marcha estas 6 interprofesionales y que, bueno, pues vuelve a ser una iniciativa pionera a nivel mundial para demostrar que el sector productor, que la ganadería española, está comprometida con el bienestar animal y que lo que producimos lo producimos de una forma ética y de una forma profesional. Yo creo que hay que aplaudir esta iniciativa y que hay que aplaudir también la unión de todas ellas para remar juntas en esta cuestión. Interesante este sello y hay que buscarlo, desde luego, en cuanto esté puesto en marcha, hay que buscarlo por todos lados para fortalecer esa apuesta por el bienestar animal que hacen todos nuestros productores. Continuamos aquí en Directo al Grano, vamos a seguir hablando de campo, que ya sabéis que es lo que nos gusta. Concretamente vamos a hablar ahora más de alimentación porque vamos a conocer los premios Columela, unos premios que concede la Fundación Dieta Mediterránea cada 2 años y que lo que viene a premiar a entidades o a personas es el estilo de vida acorde con una serie de valores
que marca la dieta mediterránea, ¿no? Una dieta que, recordemos, es patrimonio inmaterial de la humanidad y que entre todos pues debemos proteger. Bien, pues a esas entidades, a esas personas que se encargan de proteger y defender esos valores, pues los premios Columelas le reconoce ese esfuerzo y hoy vamos a conocer esta segunda edición de premios a quien ha concedido los galardones. Cuando hablamos de dieta mediterránea nos referimos a las materias primas con las que contamos, también a una valiosa herencia cultural que representa un estilo de vida y donde cobran especial importancia los productos típicos y la forma de cocinarlos. La Fundación Dieta Mediterránea, a través de los premios Columela, reconoce la labor de personas que promueven y defienden estos valores. La Fundación Dieta Mediterránea es una fundación que nació para defender los valores de esta dieta, que es la más saludable del mundo. Y en eso estamos. Yo tengo el honor de ser el presidente de la Fundación de la Dieta Mediterránea, cuestión que debo agradecer a todos los patronos. La fundación es una fundación público-privada en la que está la Administración Pública Agroalimentaria de nuestro país. Estamos trabajando también con el Ministerio de Sanidad para incorporar también lo que tiene que ver con la salud a la Fundación Dieta Mediterránea, desde la perspectiva pública, pero también está el sector privado, las cooperativas agroalimentarias, las empresas particulares, el tejido que vertebra, en definitiva, nuestro medio rural. En la segunda edición de los premios Columela, celebrada en Toledo, en el Palacio de Benacazón, los galardones fueron para el exciclista Federico Martín Bamontes, para el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, y para Pepe Rodríguez, chef del Bohío, quien desveló cómo, cuándo y por qué se dedicó a la cocina. Me crié viendo a mi abuela y a mi madre cocinar, pero jamás estaba en mi mente ser cocinero. Ni me atraía, ni tampoco era la época en la que estaba bien visto, era algo interesante ser cocinero. Pero esos olores sí los tenía impregnados ahí. Y por suerte, porque un cocinero nos deja tirados un día y mi hermano y yo te dijo, o te metes tú o me meto yo. Un día cocinó mi hermano, al día siguiente yo, al día siguiente mi hermano. Y al día siguiente yo dije, ah, pues mira, por no cambiar, pues venga, ya me quedo yo. Sin interesarme, sin gustarme y sin entender de qué iba este oficio. Lo único que le eché es las mismas ganas que le echó mi madre, que le echó muchas, mucha pasión, muchas ganas, mucho esfuerzo. Y tengo suerte de que mi madre, digo que yo hago la sopa de ajo mejor que mi madre, porque si no el mundo no avanzaría. Yo la he aprendido de ella, pero es así. Y tengo más suerte que ella, porque ella, que la hacía brillante, nunca se lo reconocieron. Y a mí me lo han reconocido mil veces. Lo que es caer en una época o en otra, ¿no? Pero he trabajado las mismas horas que ella. No he hecho mucho más que ella. Y encima me lo reconocéis. Muchísimas gracias. La ternera de entre 180 y 300 kilos sube y se cotiza en 374,74 euros los 100 kilos de canal. El cordero de entre 12 y 16 kilos también sube y su precio es de 566,22 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S baja su precio, que es de 179,65 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos sube, se sitúa en 48,47 euros la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento baja su precio, que es de 141,76 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M suben y ahora cuestan 74 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo sube y se cotiza en 235,10 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo sube y se coloca en 69,48 euros los 100 kilos. Importantes, desde luego, esos precios. Ahí la segunda cita que tenemos es con los productos ganaderos. Importante que el productor reciba lo que tiene que recibir, ni más ni menos, lo justo, ¿no?, para que su explotación sea rentable y pueda seguir viviendo en el campo. Estaremos muy atentos a esa denuncia que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha puesto ante la AICA, la Agencia de Información y Control Agroalimentario, referente a una supuesta venta a pérdidas de pollo por parte de la cadena de distribución Día. Veremos a ver en qué queda todo ello y veremos a ver cuáles son las sanciones, si es que hay, si es que ha habido irregularidades. Bueno, estaremos, como decimos, muy atentos. Y estaremos también muy atentos a lo que el Gobierno plantee en materia de la ley del correcto funcionamiento de la cadena agroalimentaria, porque
ya lo hemos dicho muchas veces, son unos buenos cimientos, pero necesitamos seguir construyendo ese edificio que proteja realmente al productor, a ese agricultor, a ese ganadero y a ese pescador. Así que esperemos que esta sea la buena y que realmente consigamos esa ley que deje contentos a todo el mundo, aunque unos ganen un poquito menos y otros pues ganen un poquito más de lo que están ganando ahora mismo. Dejamos a un lado estas noticias desagradables de denuncias y nos centramos ahora en la buena noticia de la semana, esa noticia que no siempre es sencillo conseguir, pero que gracias al trabajo del equipo de Directo al Grano, semana tras semana somos fieles a nuestra cita, así que ahí tenéis la buena noticia de la semana. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, mantuvo el pasado 1 de noviembre en la sede del MAPA una reunión con el viceministro de la Administración General de Aduanas de la República Popular China. En la reunión se suscribieron dos protocolos para la exportación de nuevos productos españoles para los mercados del país asiático, como son alimentos para mascotas y pulpa de aceituna para su uso en alimentación animal. Además de la firma de ambos protocolos, se acordó también el levantamiento de las restricciones a las exportaciones españolas relacionadas con la influenza aviar, erradicada ya en España desde 2017. Esto permitirá reanudar nuestras exportaciones de genética aviar y volver a iniciar las negociaciones para exportar en un futuro carne de ave. Esta reunión es continuación de la celebrada en Pekín en mayo de este año y obedece al compromiso de ambos ministerios de mantener reuniones regulares de alto nivel, con el objetivo de hacer un seguimiento de los trabajos técnicos en los distintos expedientes en negociación y avanzar en su tramitación. Destaca también la puesta en marcha del nuevo sistema de autorización de establecimientos de porcino, que se acordó en la reunión del pasado mayo en Pekín y que a día de hoy permite a España disponer de 17 nuevas autorizaciones de exportación, lo que supone un aumento significativo. China es uno de los destinos clave de nuestras exportaciones agroalimentarias, que alcanzaron los 1.032 millones de euros en el año 2018. Este volumen de exportación no ha parado de crecer. En agosto de este año ya se superaron las cifras del año anterior. Muy buena noticia, desde luego, y muy buena la negociación del Ministerio para que China abra sus puertas a otros productos más de nuestro pues, amplísimo abanico de productos de máxima calidad, ¿no? Ahora la pulpa de aceituna, también esa genética aviar, ¿no? Que estaba cerrado ese mercado por cuestiones de la influenza aviar y que, sin embargo, ahora ya se abre y nos abre pues eso, un enorme mercado donde poder demostrar, seguir demostrando la calidad que tienen nuestros productos y la profesionalidad de nuestros profesionales. La semana que viene otra buena noticia más, la semana que viene otro Directo al Grano más. Ya sabéis que es un programa en el que todas las semanas os llevamos a domicilio un trocito de campo y un trocito de mar. Y como siempre os decimos antes de terminar el programa, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos y vayamos donde vayamos, necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.